Bueno, pues ya escucharon aquí en el ring número 3. Tenemos la pelea número 3, valga, ahí no es pleonasmo, así son cuando hay cabalistas. En Cábala todo funciona. Juan Pablo Baraja Segura, de la esquina verde de Guanajuato, y de la esquina oro del Estado de México, César Ulises Álvarez García, que tiene un compromiso muy grande esta tarde en conseguir la presea de plata por parte del Estado de México. Ahí vamos viendo cómo trata de llevar la iniciativa. Ahí le está llamando la atención el referee, que cuidado con las cabezas, y muy bien ahí tratando de conectarlo. Ahí lanza un voladito, pero el de la esquina verde lo avienta. Aguas, ahí también interviene el referee Juan Pablo, le llama la atención a Juan Pablo Baraja Segura de Guanajuato, esquina verde, muy bien ahí tratando de no entregarse, tratando de conectar en la guardia corta, conectar sus golpes César Ulises, llevando la iniciativa un poquito mayor altura por parte del de Guanajuato y alcance de manos, pero bien ahí está midiendo, acechando a su rival César Ulises Álvarez García. Hay que comentar esto, lo siguiente, que él es del Estado de México, radica ahí, pero su madre es oaxaqueña y hoy se siente identificado porque es el estado que vio nacer a su madre y se siente oaxaqueño también, hay que comentarlo al respecto. Y tratando ahí, dominando bien la guardia, se quita ese jab, le manda un volado de derecha, pero bien, ahí le hacen la cuenta de protección a César Ulises García. Vamos a ver, tiene que remontar esto porque de lo contrario le puede perjudicar. Tendría que ahí contrarrestarle. Sí, es un poquito mayor altura, un poquito más espigado, pero bien, ay, se queda corto. Y están tirando metralla, con todos están dando, y ahí va otra vez tratando de conseguir esa plata. Ya dice que tiene hambre, quiere ser un campeón en un futuro. Muy bien, ahí se acaba el primer episodio. Yo creo que ahorita las indicaciones son precisas por parte de su esquina, y bueno, va a haber que recomponer en este segundo episodio. Y bueno, aprovechamos para mandar saludos a la señora Hilda García, madre de Ulises, de aquí de Oaxaca. Y bueno, vamos a ver si logra recuperarse en este segundo episodio. Un conteo no quiere decir que sea una caída, es un conteo de protección para que se recupere y la pelea fluya en la misma circunstancia, ¿no? No permiten que haya mucho castigo en los jóvenes, es una de las nuevas estrategias. Pero bueno, vamos a ver este segundo episodio. Pero bueno, vamos a ver este. Este segundo episodio. Vamos con todo, señores. Viene aquí Ulises, igual de nueva cuenta. Bien pianito, acechando ahí. Poco a poco lanza ese voladito, metiéndose la guardia corta, porque es lo que le favorece. A la larga saca mayor ventaja el de Guanajuato, Juan Pablo Barajas, y es lo que le favorece en estos instantes. Ahí lo lleva a las cuerdas. Es el momento ahí aprovechar para conectar sus golpes de poder. Siempre lanza castigo abajo. Ese también mantiene muy bien su jab, su recto de Juan Pablo Barajas, para que no entre, ¿eh? Pero ahí viene, ahí lo lleva y tratando de conectarlo. Muy bien, está haciendo también su trabajo Barajas. Ahora sí que barajeándola muy bien. Es correcto para que no entre a la humanidad, pero ahí recibe castigo al cuerpo y remata a la cabeza César Ulises. Y bueno, ahora ya se ve involucrado en un abrazo. Eso es también, recurren a la marrullería para no recibir castigo, porque también ya el cuerpo hace estragos, el cansancio se refleja, va retrocediendo, pero tratando de conectar los golpes largos por parte de Barajas. Eso de ensuciar la pelea no está padre, ¿no? Yo creo que ahorita es ya darle con todo, son los últimos esfuerzos que tienes que dar como para llegar a esto, ¿no? Aquí en esta justa deportiva, hoy la más importante.
Muy bien, aquí ya con todo. Ahorita nos vamos, ya nos están pidiendo el ring número 2 para que estemos. Uy, que se le cayó. Ese es una estrategia de marrullería, tirarle el protector anatómico. Es cuando ya el boxeador ya no quiere nada, no tiene condición, ya no tiene fuerza para tirar golpes. Eso no es correcto. Vamos a ver si es que continúa en este segundo episodio. Bien, ahí conecta muy bien ese volado de izquierda y otra vez se ve involucrado en el abrazo, en el clinch, para que pase el tiempo. Y bueno, ya se llevó el segundo episodio y bueno, las cosas podrían haberla emparejado César Ulises. Y bueno, vamos al round que defina esta contienda. Aquí no hay empate, señores, aquí solo hay uno que levanta la mano. Y bueno, vamos a ver quién se lleva la presea de plata, que es el objetivo en esta tarde aquí en los Juegos Nacionales Populares, sábado de boxeo. Y bueno, ahí tiene que salir, no escatimar recursos, salir con todo, señoras y señores, para que consigan ese metal. Bueno, pues primero un paso a la vez, la plata, y posteriormente por el oro. Bueno, ya fuera Secon. Venga, aquí ya suena la campana, es el último episodio. Este es lo que tiene que aprovechar César Ulises Álvarez. Bien ahí. Yo siento que no está tirando golpes, Barajas. Las manos ancladas. Ahí le está llamando de nueva cuenta el referee la atención. Y bueno, retrocediendo, caminando hacia atrás, pero es muy escasos golpes que tira, son contados los que llega, viene ahí, avienta, viene ahí, contea, le logra conectar un izquierdazo, un forma recto por parte de César Ulises García. Y viene haciendo el desgaste, llevándolo hacia atrás. Y bueno, vamos a ver si en esta logra emparejar los cartones, también conectando abajo el cuerpo. Muy bien por parte de Ulises, cerrando perfecto a la perfección. Y bueno, vamos a ver, estamos contando la cantidad de golpes. Y bueno, otra vez recurre al abrazo y lo avienta. A lo mejor posiblemente ya cree que ya tiene la pelea en la bolsa. Bueno, no sé, nosotros no somos jueces. Pero bien ahí por parte de Ulises, tiene que ya soltar todo en estos últimos, pues este minuto que le queda a este episodio con todo. Tendría que ser el momento de soltar todo. Ahí viene bien. Híjole, bueno, vamos a ver. Ojalá le alcance. Porque ese jab lo mantiene, no le permite la entrada. Ahí es donde tiene que castigar en ese momento. Castigar al cuerpo, rematar arriba. Eso es. Y recurre a aventar con el hombro. Y otra vez ahí logra meter una derechita. Bueno, vamos a ver los jueces si están atentos. Muy bien ahí tratando, pues ya es los últimos, porque de aquí ya pueden ir por la medalla de plata, señores. Ay, muy bien, logró conectar esa derechita el referee, lástima que estaba muy lejos. Otra vez logra conectar, ahí está haciendo, hasta ahí se acaba el combate. Pues ya ahora sí que es cuestión de los jueces, vamos a ver qué dictaminan, señoras y señores. Bueno, vamos a ver qué dictaminan los jueces. Esperando a ver qué dice Mario Cortés, es el jefe de la mesa, el encargado de jueces refes del ring número 3, la voz que lleva, la voz cantante. Vamos a ver qué nos comenta. Sí.
Bien, ganó, señoras y señores. Pasó César Ulises, muy bien. Yo creo que se llevó los últimos dos rounds, lo hizo a la perfección. Lo conquistó bien porque yo creo que era de merecerlo. Lo merecía, ese conteo no le fue en el primer round, tendría que haber sido constante para que pudiese llevarse la medalla de plata. Y bueno, pues ya tenemos aquí la medallita de plata, dos para el Estado de México.